están todos ustedes? Yo soy Kitty Bracho, esto es AstroSenda y por supuesto estamos aquí en GA Channel. ¿Y qué creen? Hoy es lunes y precisamente es cuando nos vamos a poner a planear toda la semana. Así es de que les voy a platicar por dónde va a andar la luna y en qué fase se encuentra. Y bueno, déjenme decirles que a partir del día de hoy, lunes, bueno, la luna va a estar en fase de luna llena. ¡Ay, lunita, lunita cascabelera! Por supuesto, es la cómplice de amantes, es la cómplice de sortilegios y de grandes hechicerías. Así es, entonces, bueno, toda la semana y hasta el próximo domingo nos vamos a encontrar con la fase de luna llena, que déjenme decirles que la luna llena ocurre cuando ésta se encuentra precisamente a 180 grados de distancia del sol. Esto quiere decir que se encuentra totalmente en el opuesto y por esta razón está totalmente iluminada. A ver, díganme ustedes, ¿a poco no se han sentido románticos, nostálgicos o han disfrutado de una maravillosa y sensacional luna llena? Pues claro que sí, por supuesto, todos hemos admirado una luna llena cuando esta ocurre. Y bueno, indica una fase de integridad y de poder. Es el momento en que hay que culminar los asuntos que iniciamos, ¿se acuerdan? En luna nueva, que le dimos carrera y los aceleramos en luna creciente. Y bueno, llega el momento en que nos encontramos con toda la capacidad y con toda la habilidad para cerrar todos estos proyectos que acabamos de iniciar y que ya tienen 28 días andando. Entonces es el momento de hacer una pequeña pausa para poder revisarlos, ver cómo van, checarlos, corregirlos, aumentarlos, planearlos, todo lo que ustedes quieran. Eso sí, esta luna llena no es propicia para iniciar nuevos proyectos. Ahora, también es como quien dice una celebración, porque todo lo que cosechamos en luna nueva, bueno, en estos momentos tiene que estar dando sus triunfos. Entonces todos andamos como que excitados, todos estamos como que más acelerados, todos estamos como que más contentos, ¿o no? Y si no, yo los voy a invitar a que hagan una pequeña observación. Hay veces que vamos en la calle y decimos, ¡qué bárbaro! ¿Cuántos locos hay en el tráfico el día de hoy? Si ustedes observan, se van a dar cuenta que hay una luna llena. Yo mucho tiempo di clases y cuando los alumnos estaban, que bueno, no se aguantaban ni ellos solitos, es porque estaban con la luna llena. Esta luna provoca cierta excitación, provoca cierto nerviosismo y entonces andan todos en la calle acelerados, algunos se ponen un poquito agresivos. Déjenme contarles que las estadísticas demuestran que en luna llena es precisamente cuando se cometen el mayor número de asesinatos, de asaltos, es cuando más accidentes de tráfico hay. Y esto no se los digo para que ustedes se espanten, de ninguna manera. Se los platico para que estemos prevenidos, porque al igual que las mareas, nuestras emociones se exaltan y se desbordan, entonces todos andamos bastante acelerados. Lógicamente, pues son todos estos dramas pasionales, es cuando más celosos nos podemos sentir, cuando más enamorados podemos estar, y la luna llena nos afecta. De veras, yo los invito a que se observen de qué manera les afecta a ustedes la luna. ¿Los pone nerviosos esta lunita llena? ¿Los pone acelerados? ¿Los pone agresivos, nostálgicos, románticos? ¿Cómo es que los pone a ustedes? Eso es lo que yo los invito a observar. Ahora, vamos a ver en la salud. Otra recomendación que les quiero hacer. En luna llena, lógicamente, si nosotros bebemos alcohol, como que nuestro cuerpo
no lo va a digerir tan rápido como en otras ocasiones. Entonces también una recomendación para el fin de semana y para toda la semana, porque empezamos desde el jueves, el viernes, y luego vienen todas las pachangas del fin de semana, que además vamos a tener la lunita en Aries, entonces se van a poner, bueno, dinámicas las fiestas. Bueno, cuídense de beber demasiado, porque cuando la luna está llena, el cuerpo tarda más en digerir en alcohol. Estoy segura que a todos nos ha pasado que un día decimos, pero si bebí lo mismo que la semana pasada y no me pasó nada. Bueno, en luna llena es muy probable que nuestro cuerpo no esté digiriendo el alcohol y se nos suba más rápido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo mismo, acuérdense que nuestro cuerpo es 3/4 partes de líquido, entonces no es conveniente programar ningún tipo de cirugía. ¿Por qué? Porque somos más susceptibles a que podamos tener algún tipo de hemorragia mayor a la necesaria. Entonces sí pueden evitar hasta el dentista, ¿eh? Porque nos pueden sangrar las encías más de lo normal, nos podemos sentir incómodos. Van a ver que, bueno, en algunos países de Europa y de Estados Unidos está prohibido programar cirugías mientras está la fase de luna llena. Claro, a menos que se trate de una emergencia, porque ahí sí, bueno, pues ya ni modos, ¿verdad? Ahora, es excelente para realizar tratamientos capilares en el cabello. Puede tratarse de masajes o puede tratarse de mascarillas. Y lo mismo sucede con la piel. Entonces es el momento ideal de colocarnos una mascarilla hidratante, una mascarilla la que nosotros necesitemos, porque el cuerpo está listo para absorberlo todo. Ahora, de comer ni hablamos, porque lo mismo que sucede con el alcohol, el cuerpo asimila las grasas más rápidamente y no las digiere fácilmente. Entonces, lo mejor es que cuidemos nuestra alimentación. Siempre se sugiere hacer un día de ayuno, o se sugiere quedarnos un día completamente a líquidos, a caldos, a jugos, a calditos de frutas y legumbres, porque eso nos va a ayudar a desintoxicar el cuerpo. Ahora, todos los productos y vitaminas que nosotros le queramos dar al cuerpo va a ser excelente momento, porque las va a absorber de maravilla. Y en caso contrario, porque suele suceder, ¿verdad? Yo conozco gente que lo necesita, es excelente para hacer dietas especiales con el objetivo de subir de peso. Y bueno, no se me vayan, porque todavía me falta decirles en qué signo van a estar transitando la luna, para que sepan de qué humor nos vamos a encontrar a la gente. Así es de que no se me vayan. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer, los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800, en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. Los esperamos. Centro Santa Fe. Y ya estamos de regreso, y bueno, ya hablamos cómo nos puede afectar para esta semana la luna, de manera que podamos aprovechar su influencia en cuestiones de salud y de belleza. En el trabajo, recuerden que no es bueno iniciar nuevos proyectos, pero sí, para cerrar, acuérdense, los proyectos que iniciamos en luna nueva. Y también es ideal para hacer la planeación de los objetivos que queremos alcanzar en el corto plazo, o sea, para cuando vuelva a empezar una luna nueva. Y acuérdense que emocionalmente pues andamos muy excitados, ¿no? Ahora, eso sí, las pachangas se ponen de a peso, porque todo el mundo estamos alegres, estamos
con una apertura social, con una apertura mental, y lógicamente queremos fiesta. Entonces, ya saben, hay que organizar la comida el jueves, hay que organizar la reunión el viernes, hay que irnos a la fiesta el sábado, y así nos las vamos a pasar padrísimo. Y bueno, hoy tenemos también, como ya hemos platicado aquí los lunes en Astrocenda, de que dependiendo en qué signo está transitando la luna, es más o menos el humor que nos vamos a encontrar a nuestro alrededor. Y déjenme decirles que hoy tenemos una lunita maravillosa en Acuario y va a estar en el signo de Acuario hoy y mañana martes. Entonces, bueno, es genial porque esta luna en Acuario ama su libertad, es excéntrica, es creativa, es sociable, humanística. Es el día que estamos mucho más receptivos a las necesidades de la gente que nos rodea, y no solamente receptivos, sino que estamos dispuestos a tenderles una mano, a echarles una manita a toda la gente que lo pueda necesitar. Lo más maravilloso de esta luna es que exalta la creatividad. Entonces, bueno, pues es el momento de presentar nuevas ideas, es el momento de sacar todo aquello que nos viene a la mente, porque también vamos a encontrar gente receptiva a nuestro alrededor. Entonces, si tenemos que hacer una presentación, si queremos presentarle un proyecto nuevo al jefe, lo que ustedes quieran, hay que aprovechar la lunita en Acuario, porque como que estamos dispuestos a abrir nuestra mente a escuchar todo lo que nosotros queremos. Entonces, los invito a que hoy y mañana seamos muy creativos. Lo que hay que tener cuidado con esta luna es que nos pone un poquito rebeldes, nos pone un poquito así como que no queremos seguir órdenes. Si cuidamos este pequeño detalle, la verdad es que nos la vamos a pasar muy bien y va a ser muy productivo, sobre todo en nuestro trabajo. Y bueno, martes y miércoles les voy a dar permiso de que se me trepen a ese mundo de ensoñación que a veces nos ataca a todos y cada uno de nosotros, porque la lunita va a estar en el signo de Piscis. Y ya saben que cuando la lunita está en el signo de Piscis, vamos a estar mucho más artísticos, mucho más sensibles, y vamos a estar así como anhelando tener un romance, ver a la pareja. ¿Y qué importa que sea miércoles o jueves? Hay que invitar a nuestras parejas a cenar, hay que ponerles unas flores, hay que ponerles algo lindo, escribirles un poema, todo lo que ustedes quieran con esta lunita en Piscis. Eso sí, lo malo de esta luna en Piscis es que andamos como agua para chocolate, y entonces nos sentimos por todo lo que nos dicen. Estamos más sensibles y como que traemos un poquito de ganas de llorar. No se limiten, porque el llanto es una especie de catarsis, es una especie de vómito del alma. Así es de que si quieren echarse sus lagrimitas, pues váyanse al baño, háganlo mientras se bañan, háganlo en sus casas, no lo hagan en el trabajo porque van a decir, ¿y estos locos qué les pasa, verdad? Pero si estamos románticos y queremos llorar, hagámoslo. Dejemos fluir esta energía que nos invita a la ensoñación, a la fantasía, a la magia, y que pone nuestras emociones a flor de piel. Entonces, ya lo saben, de una vez váyanle hablando o mandarle un poemita por ahí a la novia, ya sea vía redes sociales o le hablamos, mandamos un mensaje, lo que ustedes quieran, ¿ok? Y bueno, ya para el fin de semana nos quitamos la ensoñación, nos quitamos la fantasía y también nos quitamos todos los miedos que tenemos, porque la lunita va a estar precisamente en el signo de Aries. ¿Y saben qué? Cuando la luna transita en el signo de Aries, pues como que estamos más osados, como que nos atrevemos a hacer más cosas que por lo general no hacemos. Y esto es padrísimo cuando nos toca en un fin de semana. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos queremos ir a acampar,
nos queremos ir a practicar algún tipo de deporte de riesgo, nos podemos ir a la fiesta y vamos a estar, bueno, llenos de energía, vamos a estar llenos de alegría, nos vamos a sentir felices, vamos a querer ser los héroes de la historia y nos la vamos a pasar muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de cómo pinta la semana. La semana vamos a estar nerviosos, ¿ok? Y muy acelerados. Es tiempo de concluir todos esos asuntos que hemos ido dejando y que iniciamos hace 28 días. Ojo, acuérdense que estamos en una excelente época para hacernos tratamientos que sean nutritivos. Nos podemos cortar el pelo, va a crecer muy rápidamente, no es la mejor fase para cortársela. Esa es en fase creciente de luna que tuvimos la semana pasada, pero crece rápido. Pero acuérdense que en luna nueva y luna llena sí nos crece rápido, pero se nos va debilitando la raíz. Pero si queremos que nos crezca rápido, bueno, pues ahí está. Acuérdense, ahora sí podríamos ir haciendo depilaciones, sobre todo la semana que entra, porque ya es buen momento. Se me olvidó decirles que es excelente para permanentes, para hacernos un buen tinte de pelo. Lunes y martes vamos a estar de lo más creativos. Es el momento de proponer ideas, de sacar proyectos y de poner a trabajar nuestra imaginación. Miércoles y jueves vamos a estar de románticos, bien sensibles. También es excelente para realizar actividades artísticas. Y el fin de semana aprovechamos la lunita en Aries para irnos de reventón, para irnos de camping, para irnos a hacer un viajecito de fin de semana. Todo lo que ustedes quieran para este fin de semana. ¿Se acuerdan que nos pasamos dos fines de semana medio ahí ordenando en casa y medio encerrados? Bueno, olvídense, este fin de semana es para salir y divertirse. Y no se me vayan a ir, regreso porque les tengo unos tips de los colores que podemos utilizar que, bueno, están buenísimos. Así que no se despeguen. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800 en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos! Centro Santa Fe. Y bueno, les preparé algo especial para este final de bloque, porque ¿a poco no han sentido ustedes que con determinados colores tenemos algo que ver? Y es que los colores también tienen un efecto vibratorio en todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo estoy segura que dicen, ay, este vestido de este color me favorece. O cada que me pongo este color me sucede algo bueno. O cada que la gente está vestida de este color me trae algún tipo de remembranza. Entonces, bueno, hoy quiero decirles un poquito una guía de cómo podemos utilizar estos colores. Y bueno, digamos el blanco. El blanco es ideal para cuando tenemos un problema. Sí, cuando no sabemos qué vamos a hacer, que estamos un poquito en la indecisión, que queremos un poco de claridad de mente, bueno, yo les recomiendo ponerse ese día algo en ropa blanca. Acuérdense que el blanco es el color de la meditación y esto nos va a ayudar para que podamos aclarar nuestras ideas, para que podamos definir nuestros objetivos y para que podamos tener claridad en las decisiones que vamos a tomar. Ahora, si eres del signo de Cáncer, este es uno de tus colores y si lo utilizas frecuentemente, esto poco a poco va a ir elevando tu nivel vibratorio. Ahora, si lo que queremos es tranquilidad, que la gente realmente nos esté prestando atención a nosotros, bueno, ese es el color
azul. Acuérdense que institucionalmente siempre se pide, los que hemos trabajado en oficina, que cuando vayamos a juntas de trabajo o hagamos presentaciones, bueno, nos pongamos un azul marino. Y esto es porque además de que va a tener un efecto tranquilizador en las personas que están junto con nosotros, también logramos captar la atención de quien está a nuestro alrededor y así no se me distraen con otra cosa y realmente me prestan atención en lo que estamos diciendo. Hay colores que son demasiado vivos, que nos llaman la atención y que nos distraen. Bueno, si tenemos una junta de trabajo, si lo que estamos buscando es tranquilidad para nosotros mismos, si vamos a ir a una reunión de familia y no queremos que se enteren que los queremos tranquilizar, bueno, yo les sugiero que utilicemos el color azul. Y ahora nos vamos a ir a un color que es el verde. Si ustedes se sienten un poquito cansados, si se sienten un poquito estresados, si traen alguna gripa, si han venido de una enfermedad que hayan tenido, cualquier cosa, bueno, el color verde tiene un efecto sanador. Entonces, hay que procurar ponernos color verde. Si decidimos quedarnos en casa porque nos sentimos un poco mal, porque nos sentimos un poco deprimidos, porque andamos bajos de energía, ¿qué es lo que tenemos que hacer para sanarnos? Pongamos nuestras sábanas verdes. Hay que tratar de tener siempre unas sábanas verdes, unas sábanas, digamos, de color azul, porque estas nos van a ayudar a conciliar el sueño, nos van a ayudar a sanar. Y también nosotros nos podemos poner cualquier cosa que nosotros queramos en color verde, porque esto nos va a ayudar a nuestra pronta recuperación. Ahora, me voy a ir con otro color, que es el color violeta. Que el color violeta es maravilloso porque tiene un poder transmutador. Entonces, si nosotros estamos sintiendo las energías muy alebrestadas o muy caldeadas, bueno, lo que tenemos que hacer es vestirnos de morado. Hay días que en la familia como que todo el mundo anda acelerado, o acaba de haber un pleito, o acaba de haber una discusión, o llegamos a un lugar donde se siente el ambiente pesado y nosotros queremos transmutar esta energía, bueno, yo les recomiendo que utilicen el color morado. La verdad es que es fantástico cuando nosotros queremos transmutar. Y les voy a pasar otro tip. Si vamos a ir a ver a nuestro jefe o vamos a ir a ver a alguien que esté muy enojado, procuremos traer algo morado en nuestra vestimenta, aunque sea una mascada. Quédensele viendo en el centro de aquí, que es uno de nuestros centros energéticos. Y si nos lo quedamos viendo aquí fijamente y le hablamos bajito, estoy segura que vamos a poder transformar esa energía negativa o agresiva en favor de nosotros, porque los colores trabajan maravillosamente. Ahora, tienen una cita de amor y quieren que sea sumamente romántica, pues por supuesto que tenemos que utilizar algo en color rosa, porque el color rosa es el color del amor. Entonces, si tenemos una cita con ese chico que nos interesa, si tenemos una cita que queremos que sea de lo más romántica, sobre todo ahora que vamos a tener la luna en Piscis, bueno, pónganse la mascada, el vestido o un saquito como el que traigo yo el día de hoy en color rosa. Estoy segura que les está encantando mi programa y sienten que estoy siendo dulce porque traigo un color rosa. No importa que esté un poquito encendido, pero la preferencia, si de veras queremos derramar amor, es que se lo pongan en tono pastel. Y me voy a ir al rojo. ¡Qué cuidado con el rojo! Yo sé que es sexy, pero es despierta pasiones. Y despierta pasiones y despierta agresividad en la gente. Entonces, excepto los escorpiones,
Los escorpiones sí se pueden vestir de rojo porque ese es su color, ¿ok? Pero los demás hay que tener cuidado porque podemos acelerar a la gente que está a nuestro alrededor o podemos provocar algún tipo de agresividad en ellos. Además, despierta el apetito. ¿No se han fijado que los VIPs y muchos restaurantes utilizan en sus manteles colores rojos y naranjas? Bueno, es para abrir el apetito. Y cuando lo ponemos en un vestido, despertamos pasiones, despertamos de veras la agresividad también. Entonces vamos a evitar el rojo, sobre todo para asuntos serios y formales. El amarillo nos va a ayudar para aumentar nuestra confianza. Si lo necesitamos, una mascada color amarillo, ¿ok? Y ojo, el negro, que es un color más que institucional y además nos adelgaza y se nos hace muy elegante, está perfecto, pero les voy a dar un consejo. No vayan a utilizarlo si ustedes están deprimidas o están tristes, porque el color negro las va a bajar más. Y bueno, espero que hayan disfrutado esto que fue AstroSenda. Ya saben que no se deben de perder la programación de GE Channel. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a Luana, que sí se codea con las estrellas, a Musicalmente Hablando, que bueno, nos va a llenar de música el ambiente, además unas entrevistas sensacionales, por supuesto Locura Autos, y próximamente Conociendo a Tus Ángeles con Ariadna Tapian. Espero que nos sigan aquí en GE Channel.